intentar contar una historia, cómo construir una historia desde la idea, pasando por el personaje principal, pasando por el conflicto que normalmente estos personajes principales suelen tener a la hora de desarrollar una historia, para luego explicarles diferentes, diferentes ejemplos de cómo presentar un personaje o de cómo contar una historia, para luego, pues, con esos pequeños fundamentos de qué es un storyboard, qué es un guion técnico, qué es un guion literario, pues pasar ya a una parte pues, un poco más técnica de cómo utilizar el móvil, cómo intentar aprovechar los recursos que tenemos con la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Internet le gusta mucho la cercanía, ¿no? El sentir que la persona que está haciendo el vídeo está más o menos al mismo nivel que la persona que lo está viendo. Entonces, en este sentido, la grabación del teléfono, de grabación un poco, entre comillas, casera con los teléfonos móviles, ayuda a que el feeling entre la empresa, en este caso, y el que lo ve, sea como mucho más cercano. O sea, esta cuestión de bajo producción o baja producción, hasta cierto punto no es tan mal entendida como sí que podría ser pues un más formato más televisivo o quizás un formato más cinematográfico. También tenemos, nos ayuda que la tecnología, los teléfonos móviles de ahora no tienen absolutamente nada que ver con los que hace 2 años y seguramente los de dentro de 2 años tampoco tengan nada que ver con los que están ahora, con lo cual esa barrera técnica pues cada vez es menor. Aparte de lo que tú me cuentes, el que me lo escribas en un texto fantástico, que yo seguramente te lo crea, si yo lo veo y si tú me lo puedes enseñar, tengo muchas más pruebas de lo que realmente me vas a enseñar. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que, o bien con un montón de fotografías, o con un vídeo, o con lo que tú quieras, en este sentido, que lo muestres, muestres tu producto y muestres lo que tienes. ¿Quieres una hamburguesa en un sitio de comida rápida? Pues te darán una hamburguesa que te esperas una calidad. ¿Quieres una producción en condiciones? ¿Quieres hacerla en un sitio de Ferran Adrià? Pues tienes que exigir, eso lleva una preparación, lleva un tiempo, lleva una técnica, lleva unos equipos y eso lleva un coste. Entonces, si quieres alta calidad, tienes que acostumbrarte a pagar un precio. Si estás dispuesto a pagar baja calidad, cualquier cosa puede servirte.